estamos a mitad de semana, semana cortica, y comenzamos programa hoy con invitados. Miren quién está por aquí, muy alborotada, acompañándonos en el set, lista para que hablemos hoy de un tema que me tiene. Bueno, hoy vamos a hablar del deporte. ¿Qué tan importante es el deporte en mi mascota? ¿Cuáles son esos deportes que pueden realizar nuestras mascotas? Y muchísimo más, así que quédense muy pegados que hoy el programa va a estar súper, súper divertido. Buenos días, Valen. Muy buenos días y buenos días para todos nuestros queridos televidentes. Ya pueden ver el escándalo que hay aquí en el set, porque hoy les tenemos unos shows que, mejor dicho, no se pueden perder. Así como Mal lo decía, hoy es un programa de deportes. Hoy vamos a hablar cuáles son esos deportes caninos que pueden practicar nuestras mascotas y además cuáles son esos deportes que nosotros mismos podemos practicar con nuestras mascotas. Así que a llamar, ya les voy a decir las líneas, aquí en Medellín, número 232-4604, pueden comunicarse, o en la línea nacional 018000-515015. Bueno, y además esas redes sociales en las cuales ustedes pueden participar de Colas y Bigotes, siempre nos encuentran en Instagram como @teleantioquia con el hashtag Colas y Bigotes. Para comenzar con el tema del día, ustedes saben que aquí en Colas y Bigotes siempre tratamos de tener un experto en cada tema y vamos a comenzar hablando a nivel de salud con el médico veterinario que nos está acompañando hoy, Francisco. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo han estado todos? Muy bien y felices de tenerte aquí para que nos ayudes a ampliar cuándo es recomendado, Francisco, que nuestras mascotas hagan como tal un deporte. No salir a caminar, sí. Salir a caminar también se puede considerar deporte, pero como tal un deporte como agility, disc dog, ¿esto se recomienda en algunos casos como tratamiento? Digamos, hay que tener en cuenta que para hacer algún tipo de deporte también hay que tener en cuenta la raza, ¿cierto? Que no todas las razas se prestan para todas las actividades físicas. Sí. Van a haber razas que son muy ágiles para hacer unas cosas y otras que no lo son tanto, ¿cierto? Entonces, a la hora de hacer programa agility, hay unas ciertas razas que son, digamos, como más ágiles, más veloces, que es lo que premia el agility, tanto la agilidad como el tiempo. Entonces, hay que considerar que algunas razas, digamos un bulldog, ay, sí, qué pesado, y otros perros pues que no son como de tanto deporte, no sería de pronto el perro más indicado para hacer ese tipo de deporte, porque pues lo podría hacer, sí, pero de pronto el tiempo y las cuestiones de agilidad no serían las mismas que otras razas. Bueno, y los perritos pequeños, supongamos Cocoa, mi perrita, ¿ella qué deportes podría practicar específicamente el perro de raza pequeña? Digamos, los perros de raza pequeña podrían agilizar, hacer fácilmente agility, podrían incluso entrenarlo con discos, con atraer pelotas. Lo que pasa es que todos tienen la habilidad, pero algunos tienen una habilidad más buena que otra, entonces obviamente como raza uno tendría que aprovechar cuáles razas son, digamos, como más propicias para hacer ese deporte como tal, ¿sí? Bueno, cuando hablamos, qué pena, sí, Valen, tranquila. Cuando hablamos de razas, me imagino que nos estás hablando de contexturas, ¿cierto? Sí, claro, porque también comparábamos a este tipo de perros, como el que tenemos aquí acompañándonos, que es un pastor australiano, con un bulldog, que son, sí, hablemos de un bulldog inglés, que son los más gorditos, gareticos, sí, que de pronto no tendrían esa agilidad. Cuando hablamos de contexturas, ¿podemos hablar de labradores, de ese tipo de perros? Labradores, golden, son perros que traen fácilmente cosas. Por decir algo, le tiras un frisbee, podría ir a alcanzarlo, aunque de pronto hay unos más ágiles que incluso que el labrador y que el golden para hacer eso, pero lo podría hacer. Ellos son buenos para atrapar cosas que vayan a tener que ir al agua y nadar y atraer ese objeto, esa pelota y esos deportes, ellos son los más propicios para hacer eso. Vamos, en el caso del agility, pues el pastor de Shetland, el pastor, el border collie, de pronto me escape algunas, son como las razas más características del deporte, porque son de contextura delgada, de mucha velocidad y muy inteligentes. Entonces, esos perros se le aprovechan muy fácil en ese deporte y se destacarían más fácil que otras razas. Pues no quiere decir que las otras razas no lo puedan hacer, pero obviamente se va a destacar de pronto por su agilidad unos más que otros. Bueno, ¿y existe como algún tipo de deporte de pronto que tú sepas como para los perritos con hiperactividad? Porque yo considero que esta es una raza que es altamente activa, los pomeranias, y no solo él, sino también la mayoría de las razas pequeñas. Yo podría considerar que, por decir, Cocoa es una perrita con hiperactividad. ¿Hay algún deporte específico que yo diga, Cocoa puede practicar o debe practicar este deporte por su gran cantidad de energía? Pues digamos que aquí en Colombia todavía estamos muy empíricos de muchas cosas, sí, pero claro que hay deportes para todo tipo de razas. Yo diría que, de todas maneras, mira, aunque es un perro muy activo, de pronto la resistencia no lo es tanto. Puede que uno lo empiece a hacer en un deporte, vamos, como el agility. Habría que mirar qué capacidades tiene mi raza para hacer
tanto resistencia, velocidad y obviamente si es de obstáculos o no. Si es de atraer un objeto y recobrarlo y traerlo. ¿Cierto? Sí. Entonces, de todas maneras, aquí hay muchas razas que de pronto no las podemos explotar tanto porque ya, digamos, nos falta crecer el campo del ejercicio de las mascotas. Claro. Pero obviamente los ejercicios más característicos son el del frisbee, obviamente traer y atrapar, hacer piruetas, el del baile, hay perros que hacen unos bailes espectaculares con su amo, eso es... Freestyle canino, es se hermoso. Los tengo y espero que más adelante lo podamos hacer. El agility, que es el más conocido yo creo que ¿sí? en Colombia, pero hay unas que son de tirar unos objetos de pelotas al agua y atraerlos o atraparlos, sí. ir a un punto, cogerle y devolverse. Sí. Y eso hacen pues como unos relevos. Obviamente todo eso pues con la cultura de la mascota, que es lo que queremos ir fomentando, debería obviamente tener toda parte de mascota, ¿cierto? Sí. Bueno, Valen, médico, comienzan a llegar las llamadas y los televidentes a participar en este programa tan importante como es hablar del deporte y cómo puede traer estos beneficios a nuestras mascotas. Muy buenos días, María, bienvenida a Colas y Bigotes. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ustedes. Muy bien y felices de tenerte participando en el programa. Cuéntanos qué dudas tienes para hoy. Bueno, yo de pronto me salga un poquito del tema en el que están. Me gusta mucho ese, me encanta porque me encantan las mascotas. Tranquila, cuéntanos. Vea, yo tengo dos gaticos, una gata y un gato. Lo que pasa es que yo hace 15 días o 8 días, no sé, y me estaba escuchando el programa y alguien habló, ay, no sé si fue la muchacha que tiene el perrito, sí. Habló sobre una enfermedad que causa el gato, que son, ella dijo que... La toxoplasmosis. Toxoplasmosis. Sí, que había tenido que ir y es que donde un dermatólogo que le habían hecho un tratamiento, yo no sé qué. Entonces, imagínese que yo tengo hace ya más de 2 meses unas ronchas que me dan en el cuerpo. Fui donde el médico, me mandaron, y o sea, le pica uno aquí, cuando ya le pico aquí, le está picando en otra parte. María, yo recuerdo que Valen nos hablaba de la tiña. La tiña. Entonces debe ser eso, exacto, lo que tienes. María, bueno, vamos a preguntarle a Francisco para que nos cuente cuáles son las indicaciones y qué puede hacer María para comenzar a tratar este problema. Sí, para doña María indicaríamos que ojalá consultara obviamente un médico dermatólogo, porque sería el indicado en hacerlo, pues obviamente yo soy de mascotas y no atiendo humanos, pero por las características que ella nos explica, podríamos concluir que probablemente sea una tiña. La tiña. Sí, porque tiene gaticos. Exacto. Y obviamente probablemente ha aparecido en un lugar, luego en el otro, generalmente en forma de moneda, van creciendo y pican mucho, son un poquito, digamos, fastidiosas. Pero el indicado sería que lo revisara un médico general y si es necesario un dermatólogo. No, y no solo eso, sino también llevar a tu mascota al veterinario, porque yo recuerdo que a Agatha hubo que llevarla pues al veterinario y también ella tuvo que hacer un tratamiento de más o menos 1 mes. Entonces lo que yo te recomiendo, porque yo ya lo viví, es que lleves a tu mascota al veterinario y tú también te hagas revisar. Bueno, y siguen llegando las llamadas y todos participando. Ahí teníamos otra detrás. Valen, recíbela tú. Tenemos a Luzdari. Luzdari, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo amaneciste, Luzdari? Bien, gracias a Dios. Miro, siempre veo su programa y los felicito. Eso es lo que se necesita, que nos preocupemos por los animalitos. Claro, y eso es lo que hacemos aquí siempre en Colas y Bigotes. Cuéntanos, ¿cómo quieres participar hoy? Hoy yo llamaba para saber, porque tengo un perro, Bull Terrier. Sí. Y quisiera saber qué deporte practicar con él. Perfecto. Bueno, gracias Luzdari por llamar y bueno, vete. Contémosle, sí, hablemos del Bull Terrier. Sí, es un perro que se ha popularizado desde hace unos 8 o 10 años para acá, ¿cierto? Sí. Es un perro con una fuerza de apretar bastante grande. Entonces, en estos perros no puede aprovechar lo que uno más comúnmente, porque no tiene un espacio muy grande, es ir a un parque y tirarle pelota, ¿cierto? Porque si la señora es de mucha edad, no va a querer caminar, trotar o se va a cansar. En cambio, si le hace el juego a la pelota, normalmente no se la tira, ellos la regresan, ¿cierto? También lo puede caminar normal, trotar. Obviamente, cada perro va a tener una condición física, digamos, diferente. Si el perro está en una buena condición, uno podría generar por algunos hábitos de tantos minutos o tantas cuadras para medirlo e ir aumentando paulatinamente. No lo deben de seguir demasiado. Lo otro que es como recomendación, digamos, saliendo del tema, pero que es importante en esos perros, es que la mayoría son de una piel muy blanca.
Entonces sería como una persona muy blanca, a pleno sol, ya sea 10 de la mañana, mediodía, 2 de la tarde, donde el sol generalmente está más fuerte, donde generalmente podría generar, como obviamente, que se queme su piel, que se insole. Estos perros se pueden ver rosados. Entonces, ¿podríamos usar sí, bloqueador? Podríamos utilizar bloqueadores, como no hay todavía bloqueadores en Colombia para mascotas, bloqueadores de nosotros, entre mayor protección, mucho mejor. Claro que sí, no, ese tema está muy importante, ahorita lo seguimos tocando, pero antes tenemos otra llamada. Muy buenos días. Días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Primero dime tu nombre, que es que no lo escuché bien ahorita que me lo Mónica. Dijeron. Mónica, ¿cómo amaneces? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Mónica, qué rico, cuéntanos cómo quieres participar hoy. Mira, yo quiero saber cuál es la edad como para iniciar con los perros el deporte, el agility. Nosotros tenemos un border collie y tiene 5 meses. Pues todavía es muy necio. Y sí le estamos dando indicaciones y aprende muy rápido, pero la edad adecuada para enseñarle. Bueno, Mónica, muchas gracias. Bueno, vete, ¿cuál es la edad adecuada? Yo tengo entendido incluso que el Border Collie es un perro especializado incluso para el agility. Sí, es un perro especializado por sus características como raza, que es un perro muy, pero muy inteligente. Uh-huh. Yo diría, pues de pronto aquí sí me corse en cuanto al tiempo. Sí. Gabriel, que es el otro invitado ahorita, más tiene adelante. Más experiencia sí. En cuanto a la edad exacta en que se debería hacer. Pero estos perros tienen una, digamos, como una un don innato que viene con ellos, que yo creo que desde los 6 meses, pero Gabriel concluiría más la fecha exacta o la edad exacta en que el perro podría empezar a practicar un deporte. Porque de todas maneras los deportes, como en nosotros, los deportes tienen un impacto en todas nuestras articulaciones, músculos y huesos que puede afectar el crecimiento. Entonces Gabriel podría dar una razón más exacta en cuanto a la edad para empezar. Pero yo creo que estos perros son espectaculares y lo aprovechan haciendo agility y una cantidad de deportes que le puede sacar provecho al perrito, van a sacarle más gusto a su mascota. Claro. Bueno, y conectados están, porque otra llamada para excelente. Ti y participando de este tema que está súper chévere. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? De Barrio Nuevo, mi nombre es Luzmila. Luzmila, bienvenida al programa, cuéntanos cómo quieres participar. Mira, es que es para hacerles una preguntita a ellos sobre una perra pitbull que yo tengo, así de pronto ellos que me recomiendan para ella. En cuanto a deporte, precisamente, ¿cierto? No es de deporte, como cuéntanos. Ellos como conocen de perro, pues esa parte de lo que están ellos hablando. A ver, ellos qué me dicen. Pero de lo que están hablando, si quieres, haznos como tal la pregunta para que podamos ser más precisos en responderte. Entonces le hago la preguntica. Sí, claro. Vea, lo que pasa es que la perra es una pitbull. Sí. Va a cumplir 9 años. Sí. Y resulta que ella, aquí al frente hay una construcción donde están trabajando con una pulidora. Y ella no puede sentir ese ruido porque se pone como loca y sale. No puedo abrir la puerta porque se pierde. Entonces, a ver, ¿qué hago para eso? ¿Dónde la llevo? ¿Qué hago con eso? Bueno, Luzmila, gracias por participar en el programa. Y vamos a ver, eso sería más un tema de comportamiento, sí. Supongo yo, médico. Es más un problema de comportamiento porque lo que ella siente es un ruido. O sea, si nosotros sentimos la pulidora de un sonido muy fuerte, ella lo puede sentir 3 o 4 veces más fuerte que nuestro oído. Entonces, lo que hace es cuando ella siente el ruido de que prende el motorcito de la pulidora y empieza a cortar por algo, baldosa, ladrillo, lo que estén haciendo en la construcción, ella va a sentir ese ruido tan fuerte que le duele su oído. Y la desespera, entonces por eso es que desespera a ladrar, a quererse salir, a querer ir a apagar incluso el sonido que le está fastidiando, pero es más un problema de comportamiento que un problema médico, ¿cierto? Entonces, obviamente en el tema de hoy que es deporte, obviamente no, pero le podemos ayudar a doña Luzmila, ¿cierto? Médico, de pronto tratando de encerrarla durante ese tiempo en la zona sí. Más lejana al ruido. Hay de pronto alternativas que pueden ser desde muy prácticas y muy fácil, poner unos tapones de algodón con vaselina. Listo. Dentro de los oídos de la perrita para que se merme el oído. Los tapones de pronto al principio fastidian, ya se va a acudir o se los va a tratar de quitar. Si se los aguanta, pues sería algo muy bueno. Lo otro sería tratar de encerrarla en una habitación, ponerle música, algo que merme el ruido del exterior y que le merme el comportamiento, ¿cierto? También podrían utilizar, yendo a la consulta con un veterinario, le puede recomendar algún tipo de sedante natural que la mantenga más apaciguada, que el ruido le fastidie menos. Listo. Y podríamos hacer que el comportamiento se mejore. Perfecto. Francisco, bueno, imagínate que tú llegas a este programa y comienzan las llamadas y no paran. Eso está tenemos muy bien. Una llamada desde La Dorada Caldas. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Muy bien, mi nombre es Sandra Milena. Quería felicitarlos por el programa, me parece maravilloso.
ojalá todas las personas que tengan mascotas lo vean, porque es muy importante para nosotros ver ese programa. Totalmente, bueno, ¿cómo quieres participar hoy en Colas y Bigotes? Bueno, yo le quería hacer una preguntita. Yo tengo dos Boston Terry. Sí. Yo tengo dos Boston Terry y quería preguntarle si es que es la raza. Ellos nunca se dejan que uno los saque a pasear. Ellos nunca salen al pie de uno. Uno tiene siempre que sacarlos con su pechera. Ellos prácticamente lo jalan a uno. Entonces quisiera saber si es por la raza característica de ellos que son así o hay alguna manera de pronto uno poderlos manejar muchísimo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo le podemos ayudar, Francisco y Andrés? Bueno, vamos a darle una solución, digamos, dentro de sus características. Los Boston Terrier tienden a tener una cabecita, digamos, como muy achatada, entonces se llaman braquicefálicos. Braquicefálicos. Cabezoncitos y ñatos. Exacto. Calle que se parecen al veterinario que hoy está en el set. Listo. ¿Eso qué hace? Hace que el perro tenga una menos capacidad de soportar resistencia al ejercicio. Sí. Entonces, seguramente se van a cansar más rápido, van a jadear más. Está en la dorada, que es un clima muy cálido, ¿cierto? Más caliente. Sí. Entonces, probablemente allá hay que tener unas consideraciones mucho más grandes, porque si el sol acá pega duro, allá el sol le puede deshidratar más rápido el perro. Ajá. Puede dar unas cosas que llama golpe de calor. Bueno, entonces eso es hidratarlo bien, descansarlo, si es un día más bien menos soleado, mucho mejor para la mascota sacarla. Y lo otro es, eso es de comportamiento. Desde muy pequeños los cachorros se deben de acostumbrar a sacar, obviamente cogidos, para evitar cualquier riesgo de que muerdan a alguien, de que se asusten y salgan corriendo, de que nos va a pisar un carro, una moto o algo. Las correas hay de dos tipos o hay varias formas. Las más utilizadas son los pecheras o collares, que esos hacen una fuerza según donde se coloque, y hay unas que llaman collares de ahogo. Lo malo es que como son perroñatos, con los collares de ahogo se asfixian o se alcanzan mucho. Entonces, tratar de utilizar una pechera que haga fuerza solamente en el pecho, tiene una... Esa sería la pechera, ¿cierto? Esa es la pechera. Esa sería la pechera, la que tiene cocoa, que abarca todo eso. Hace fuerza acá y solo acá arriba, uh-huh. No en el cuello, para que el perrito no se le ahogue. Y irlo acostumbrando, irlo jalando y luego, obviamente, corrigiendo. Lo que pasa es que cuando ya son muy grandes y uno nunca lo hizo, ellos, obviamente, lo sacan a uno a pasear. Entonces, no es uno paseando el perro, sino el perro pasea al amo. Claro. Y, obviamente, es de pronto por falta de haber sido educado desde pequeño, con una correíta, una traillita y que se mantenga comportamiento, aquí. Sí, claro. Comportamiento. Bueno, sigue ese teléfono sin parar, se va a reventar. Bueno, mientras ustedes siguen en pantalla viendo a estas hermosuras haciendo deporte, mírenme esto, nosotros seguimos recibiendo llamadas, allá están ya haciendo agility y unas demostraciones, eso parece como sí. ¿Cómo es que se dice? Los que hacen los malabares. Bueno, vamos con llamada. Marta, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida a Colas y Bigotes. Gracias, muy amable. Cuéntanos, ¿cómo quieres participar hoy, Marta? Mi pregunta es, lo que pasa es que yo tengo un gatico que él como que sufrió un golpe o una mordedura de otro animal, no sé. Se le hizo un hematoma, lo drenaron, él estuvo hospitalizado de un día para otro, me lo entregaron con drenaje para hacerle las curaciones y con el collar. Pero se quitó el collar y hoy se quitó el dren. Entonces todavía tiene como un poco de hinchazoncita. ¿Cómo hago para que me siga drenando? ¿Qué le debo hacer? Porque ya el dren no se le puede volver a colocar. Bueno, Marta, muchísimas gracias por participar aquí en el programa. Vamos a aprovechar que Francisco está para que nos cuente. La recomendación sería llevarlo nuevamente a que se lo pongan o puede hacer algo en casa. No vamos a poder colaborarle mucho a doña Marta porque, digamos, el doctor o los médicos que están llevando el caso son los especialistas y conocen todas las circunstancias, el tratamiento que tiene, los medicamentos que tiene, el drenaje, por qué, el collar, por qué. Van a tener que volver a evaluar si no se le puede poner el drenaje, qué otro tipo de tratamiento le pueden hacer. Porque, pues, digamos, doña Marta necesita que siga drenando para poder que no se siga acumulando. Esa es la cuestión. Francisco, otra llamada. ¡Me encanta! Mejor dicho, a mí me encanta que este programa sea así, lleno de llamadas. Muy buenos días, estamos con Shirley. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Shirley? Bien, gracias. ¿Desde dónde nos llamas? Es para felicitarlos por el programa. Me ha servido mucho con mis mascotas y tengo dos preguntas puntuales. Claro. Bueno, la primera es, yo adopté una Bull Terrier, pero mi pregunta es,
yo quisiera saber si estoy haciendo bien mi trabajo, porque yo a las 10 de la mañana siempre las hago. O sea, yo vivo en una finca muy grande, entonces yo trato como de bajarle los índices de energía que ella pueda tener, porque ella la constantemente la amarro, porque ella, pues, para que ella no se vuelva agresiva o no sé, porque ella sí a veces es como muy impulsiva y no ataca a los demás, sino que nos da como, pues, por precaución. Pero ella, entonces la saco como a nadar, tenemos un río, una quebrada súper grande, entonces a ver eso, si está bien hecho, quisiera solo saber eso. Y sobre un Toy Story de inglés que tengo pequeño, ¿cuál sería el deporte más adecuado para él? Gracias, Sirley, por llamar. Bueno, así, ¿cómo le podemos ayudar concretamente a Sirley? El deporte que le están haciendo, vamos, de cierto modo muy casero, es nadar y hacer ejercicio dentro de la finca porque tienen el espacio. Sí. Yo pensaría que, obviamente, al perro le va a aprovechar. Ella dice que quiere hacerle deporte para evitar el comportamiento agresivo, ¿sí? De todas maneras, hay que mirar, porque ellos tienen una genética, digamos, intuitiva, es que si algún perro invade su territorio, probablemente el perro se va a desplazar a defender su territorio. De todas maneras, hay que tratar de socializar. Los perros, eso es fundamental. La socialización consiste como cuando niño se juega con los amiguitos, se pelea, goza y una cantidad de cosas. Ellos también tienen que hacer el tipo de socialización. Entonces, si el perro nunca ha sido socializado, lo más seguro es que si entra alguna otra mascota diferente a los que él conoce, lo que va a hacer es defender y podría atacar. Claro. Lo más que no lo podemos predecir. Puede que incluso entre algún animal y si no tiene el comportamiento agresivo, se maneja de una manera correcta, que debería, pues, obviamente no atacarlo. Pero un perro dentro de una finca sabe que ese es su territorio y que entra desconocido, obviamente no viene a nada bueno. Listo. Médico, bueno, hablando y continuando con este tema que es el deporte. Muy lindo el deporte, muy todo, pero en extremos nos puede traer enfermedades. Sí. Quiero que hoy nos nombres esas enfermedades porque además, digamos que el tiempo en televisión es muy corto, pero yo creo que te vamos a necesitar otra vez para que ampliemos estas enfermedades, pero hoy quiero que nos nombres. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden de pronto empezar a presentar nuestras mascotas cuando el deporte ya es muy extremo? Sí, como son, el agility es un deporte, digamos, de mucha exigencia y alto impacto. Sí. Entonces hay que poner cuidado porque las mascotas, como los deportistas a nivel de alto impacto, generan unas fuerzas y cargas sobre las articulaciones bastante grandes. ¿Qué hace? Que a largo plazo puede haber un deterioro que puede llevar a artritis, artrosis, displasias de cadera, que puede ser, esos son, algunas son multifactorial, pero que la sobrecarga, el ejercicio, obviamente como son de alta exigencia, obviamente son deportes, digamos, de cierto modo extremos para los perros, con la edad ellos van a mostrar ese tipo de lesiones. Entonces, ¿qué sería conveniente? Estarles haciendo unos chequeos radiográficos, radiológicos, en compañía de personas expertas que puedan interpretar bien si las lesiones que se están, digamos, observando a medida que avanza el deporte son buenas o no, y si son, digamos, no son tan buenas, qué se debe hacer, qué se debe tratar, cómo se debería de entrenar, cómo se debería de pronto, después de un cierto campeonato, exigencia, cómo los deben de reposar, cómo los deben de volver a poner a punto, como estilo un deportista, en este caso como lo que acabamos de ver del Mundial, cómo se ponen a tiempo después de hacer un ejercicio tan exigente, donde se alargan, donde de pronto las competencias son demasiado exigentes, para que de esa manera no se generen las lesiones que normalmente a largo plazo se pudieran dar. Francisco, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar en Colas y Bigotes, nos orientaste demasiado con respecto al tema de deportes caninos. Nosotros nos vamos a ir a nuestro primer corte de comerciales, pero les voy a decir algo, no se despeguen porque enseguida regresamos con una demostración de agility en nuestros perritos que les va a encantar, así que ya regresamos. Aquí en Colas y Bigotes, y ahora sí con los expertos en el tema de deporte. Estamos con Gabriel, Juan Camilo y con Sergio. Ellos en cada una de sus especialidades, estos dos chicos hablándonos de agility y Sergio nos va a hablar del Disc Dog. Bueno, yo quiero que ustedes nos cuenten, ¿desde qué edad los perros pueden comenzar a trabajar en todo el tema de agility? No solo en agility, sino en la mayoría de los deportes caninos, desde muy temprana edad los perros comienzan en la fundamentación, en un trabajo de educación de obediencia básica para luego introducirlos, irlos llevando
a cada deporte, al agility, al disc dog o a cualquier otro deporte canino. Juan Camilo, bueno, cuéntanos ahora tú, ¿cuáles son esos beneficios de que nuestro perro practique este deporte que se llama agility? Bueno, realmente practicar cualquier deporte con los perros nos va a traer muchísimas, muchísimas ventajas. Uh-huh. De hecho, yo llegué a este deporte porque me regalaron una perrita que era supremamente dañina y me dijeron, tenés que poner a hacer alguna cosa con ella porque si no te acaba con la casa. Sí. Empecé en este deporte, empecé en obediencia y cuando ella, la perrita empezó en el deporte, empezó dejó de hacer daños, empezó a comportarse mejor. Esto sirve como para reforzar el vínculo que tenemos nosotros con nuestros perros y para que el perro utilice la mente y utilice el cuerpo de una forma diferente a la que normalmente está acostumbrada. Nosotros tenemos que tener en cuenta que todos los perros son descendientes del lobo y nosotros cogimos a este lobito, lo metimos en un cuarto, lo encerramos y lo dejamos ahí quieto. Entonces, el agility se convierte, o el disc dog se convierte en una opción perfecta para los perros que viven en la ciudad, para que hagan otra cosa diferente, para que utilicen su cuerpo, para que hagan ejercicio, para que utilicen su mente. Bueno, y yo quiero aprovechar... Pienso que esa debería haber sido la primera pregunta. ¿Qué es el agility? No le contamos al porqué. Yo creo que los televidentes están allá. Bueno, yo sí vi que se estaban moviendo como por unos tubos, pero como tal, ¿qué es el agility? Y ahorita Sergio que nos cuente qué es el disc dog. El agility es un deporte, para mí la definición de agility es un deporte de felicidad. Esa es la definición de agility. Es un deporte en el que nosotros hacemos una pista con el perro. Practicamos el deporte tanto los humanos como el perro. Nos toca correr a velocidad de perro en una pista determinada por un juez y tratar de hacerla lo más rápido posible y con el menor número de faltas o el menor número de rebuses posible. Bueno, esto que ustedes normalmente han visto en televisión, los perros que entran a los túneles, que hacen saltos, que realizan una pista en un orden determinado. Bueno, ¿y cuál sería una, supongamos, una falla del agility? Yo sé, tengo entendido que el agility no puede practicarse en el piso. O sea, aquí lo estamos haciendo porque es una demostración para la televisión, pero regularmente es porque es mejor practicarlo en la grama. Sí, perfecto. Eso es una cosa que queríamos hacer la salvedad. Este no es una superficie para que los perros practiquen este deporte. De hecho, lo estamos haciendo con cuidado y ponemos a los perros a que pasen un poquito más lento y un poquito más despacio de lo que normalmente pasan, porque... que eso lo hacemos mucho todos, el tema del pavimento, el tema del adoquín, el tema del piso duro, es perjudicial para las paticas de los perros. Nosotros tenemos zapatos, no. Y como tenemos zapatos, pues no nos aporreamos, pero los perros no tienen zapatos. Entonces muchas veces estas superficies aporrean las almohadillas, que le pasa muchísimo a la gente, que sale con su perro a jugar con pelota y se ponen a tirarle pelota en una placa polideportiva de pavimento. El perrito de una se aporrea y se aporrea las almohadillas y ya después al otro día está cojito. Entonces, por eso esta no es la superficie ideal para ellos. La superficie ideal es ya sea grama sintética o un tapete o, por ejemplo, arenilla también puede ser. Bueno, ahora sí, Sergio, llegó tu turno. Cuéntanos qué es el disc dog como tal. Micrófono. El disc dog es un deporte que es muy bonito porque... Una de las cosas que a los perros les gusta mucho es jugar con nosotros y perseguir objetos. El disc dog es un deporte fantástico porque combina todas esas dos cosas. Entonces, hay muchos tipos de discos para cada tipo de perro. Discos pequeños para cachorros, discos para perros que muerden suave, discos para perros que no son perros sino cocodrilos, discos muy suaves para perros más delicados, sí. Y también hay discos para que entrenen los guías, para que aprendan a hacer figuras, para que aprendan a jugar con el disco, a manejar el disco y después a jugar con el perro. Entonces en el disc dog hay varias modalidades. Una de las modalidades que es la más popular, que todo el mundo puede jugar en cualquier lugar. Mucho cuidado, que ese muchacho está obsesionado. Que se juega. Con ese muchacho está vale. Que quiere sí. Hacer la demostración ya, sí. Mejor dicho. Entonces, el que todos podemos jugar casi siempre en cualquier lugar, que es lanzar, atrapar y traer. Hay varias modalidades y varias metodologías de puntuación y ligas a nivel en todo el mundo. Y también hay otras modalidades de juego en las que se hacen rutinas con figuras, lanzamientos de precisión, coreografías. Sergio, y yo soy, digamos, la mamá y quiero aprender. ¿Yo tengo que ser experta o yo hoy le puedo tirar el disco y me lo atrapa? Vamos a hacer la prueba, yo quiero intentarlo. Lo primero que necesito es que el perro le guste perseguir objetos. Listo. Listo, entonces empezamos desde... A este le gusta, vamos bien. Le encanta, vale, le encanta perseguir objetos. Entonces, lo primero que hacemos es motivarlo para que persiga el frisbee si es un objeto nuevo. Listo. Y después de que ya lo persigue,
empezamos a tirar el disco rodando por el suelo, porque a veces para ellos el disco volando es muy extraño y no son capaces de atraparlo. Ajá. Pero lo tiramos rodando por el suelo para que ellos lo persigan y así vayan entendiendo cómo se mueve el disco y cómo predecir la forma correcta de atraparlo y traerlo. ¿Y esto es para qué? Estos que son yo elementos, te estoy ayudando, pero no sé qué eso, es. Estos son elementos de protección que utilizamos porque en la forma de jugar con figuras, los perros, una forma de crear figuras es con el perro saltando sobre nosotros o empujándose en nosotros para atrapar el disco o para hacer alguna figura en especial y a través de eso ir creando una rutina que se vea bonita, con la que cada competidor de una manera original presenta, digamos que, su manera de jugar con el perro. Entonces, cada perro y cada guía tiene una forma única de jugar. Bueno, yo sí quiero ver, Valen. Demostración, Sergio. Listo, vamos pues, a ser aquí muy cuidadosos por lo que decía Juan, porque esta superficie es muy dura y el disc dog es un deporte que tiene muchos saltos. Sí. Entonces, yo voy a tratar de que Valen no tenga que saltar mucho y que cuando me pongo el chalequito, vamos a buscar la manera de que él no se vaya a lastimar. Ay, qué buenas asistentes. Ven, yo te tengo. Sí, ven, yo te tengo, mejor acá, dicho. Bueno, te sostenemos mientras tanto. Bueno, ¿y cuál es el disco ideal para ella? ¿Entraría para en la, él? ¿O para él? ¿Entraría en la categoría de, entraría en ella, la categoría de perros pequeños? Ella jugaría con no? perros pequeñitos. Perros discos, pequeños. Perros pequeños, discos pequeños. Sí. Vale, sit. Porque él ya quiere coger este disco, ¿cierto? Entonces, este disco para empezar con los perros pequeñitos, que hay categorías especiales para ellos, entonces es el ideal porque les, digamos que es más fácil de transportar. Hay otros discos que son muy pesados, pesan casi una décima parte de lo que pesa el perrito. Sí. Entonces, dependiendo del tipo de disco que sea. Lo primero en el deporte es que el perro esté enfocado. Sí. Miren que si yo muevo donde yo muevo el disco, el perro está. Si yo me desplazo, vale, el perro va a seguirme porque quiere el disco. Muy importante, dame porfa este otro. Si yo le doy el disco al perro, el perro lo atrapa, si le digo que lo suelta, lo debería soltar. Él es muy obsesionado y a veces cuesta que lo suelte. Entonces, le doy el disco, lo suelta, atrapa el otro. ¿Sí ven que salta muchísimo? Entonces, para evitar que ellos se lastimen cuando están saltando, vamos a tratar de empezar a atrapar el perro para que no caiga muy duro. Oh. Para que ay, el perro lindo. No se vaya a lastimar. Vale, es un perro fuera de serie, es un perro súper atleta, que hace unos saltos increíbles y que tiene una capacidad, pues, una obsesión con el disco maravillosa. Entonces, no solamente... Sí. Ley, rueda, pasa. ¡No! ¡Qué hermosura! Muy bien, aquí. Y también salta sobre mí. Vamos a ver si con este micrófono soy capaz de atraparlo. Te lo recibimos. El micro. Sí. ¡Ah! Super. ¡Otra vez, otra vez! Serio, bueno, tú ahorita nos estabas contando que existen discos para perros. Yo quiero intentar con Cocoa. Cocoa nunca ha atrapado un frisbee, pero yo quiero intentar con ella. A ver. Ella le gustan no las pelotas. Ella le gustan las pelotas, pero nunca en su vida ha visto un frisbee, pero está muy intrigada por lo que listo, está haciendo. Listo, ponle la correíta. Listo, espérame. Vamos la a agarrar. Y debe a estar tratar amarrada. De... Yo la voy ¿cómo? A tener y tú vas a hacer esto con el frisbee. Tú vas a empezar a moverlo en el suelo. Para... Eso, eso. Ah. Ya se intrigó. Listo, para que ella se sienta listo. Atraída. Yo la voy a tener y tú le juegas. Coco. Muévelo mucho, no muévelo mucho ahí. ¡No! Ella quiere ir a buscar los otros perros también. Sí, le gustan mucho los juguetes y los perros otros también. Perros. A ver, yo intento. Bueno, y si yo le tiro el frisbee a Bali, ¿será que la logra? Sí, es fácil. Listo. Vamos a intentarlo. ¿Ya has tirado discos alguna vez? Sí, ay, aquí donde me jugué Ultimate. Ah, entonces perfecto. Yo también empecé en pero el Ultimate. Pero estamos contra el por viento. Por eso me metí ahí. Estamos contra el eso, viento. Entonces, como estamos contra el viento, vas a lanzar con este ¿listo? Muy suavecito. El perro va a estar aquí sentado. Yo te voy a mostrar y tú lo vas a hacer fácil. ¿Vale? Listo. Dios mío, no vayan a contar por allá vale, que sí. Yo estuve haciendo esto a los de Ultimate. Entonces, a los de Ultimate les encantan el disc dog. Porque ellos no, también que de pronto les gustan no lo haga tan bien. Entonces, yo me voy a forzar. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer este movimiento para que el perro pase por detrás. Mira. Paso uno. Bueno. Pasar por detrás, ¿vale?
¿Listo? Listo. Y cuando el perro pase por detrás, tú vas a soltar el disco aquí. Listo. Solamente ahí soltadito fácil. Aquí. ¿Listo? Sí. Porque no lo puedo lanzar muy lejos porque se me lastima el perro. Hazle con este. Tienes que tener... Seguridad. Seguridad para que el perro no te robe el disco de la mano, porque él es muy obsesivo con los discos. Bueno. Vale. Eso. ¡Ah, no! Pero sí tenemos aquí una disdogger. Muy... Ella sí estaba entrenando, pero no había querido decir. ¿Qué creyeron? Eso. Entonces, pues. Yo voy a tirarle al perro. Yo voy a tirarle al el perro el disco, pero tiene que rebotar en mí hacia allá. Listo, vamos a ver. Y después... Te tengo el micro. Y después tú... No, para este no necesito. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo te voy a mostrar algo. Ah, listo, listo. Y tú es, pero tú vas a atrapar el perro. ¿Crees que puedes atrapar el perro en el aire? ¿O muy difícil? Que yo lo atrape en el aire, sí, yo intento. Listo, entonces venga pues. ¿Vale? Sit. Mira pues, el perro va a salir por encima de mí. Ajá. Ay, Dios mío, bueno. Córrete un poquito más para allá. Y de lado, listo. Usted es fuerte, tiene cara de ser fuerte. Ay, Dios mío. A ver, no lo vaya a dejar caer. ¿Vale? Hop. Casi, casi. Estuvo muy bajito. Casi, muy bajito, estuvo más muy alto. Bajito. Más alto. Más alto. Sit, sit. A ver, más a ver. Alto. No lo deje caer, pues, que va a saltar Ay, mucho Dios más. Mío. Vale, hop. ¡Ey, ya! Con abrazo y todo, con abrazo y todo. Hola, muy bien. Casi me quedo sin micro, todos están sufriendo de cuenta. No, mía. No, todo salió súper bien. Es que bien. Me salió de frente, sí, es que no me cayó. Sí, no, y además nunca lo habías hecho. Pero es un perrito que es muy fácil de trabajar con él, que le encanta el disco. Mira que ni aquí cargado, yo lo puedo sacudir y no suelta lo va a el disco. Bueno, no lo va a soltar. Y ahora, Gabriel, si Valen quiere dirigir a uno de tus perros en agility, ¿es fácil que uno aprenda pronto a hacerlo? Micrófono. Yo te ayudo. Valen, te toca. Agility. Mi turno. A ver, voy a hacer agility yo acá. Bueno, vamos a intentar meterlo al túnel. ¿Listo? Ajá, entonces listo. Vamos a poner primero, empezamos con el túnel muy corto. Ajá. Yo te tengo el perro a un lado, tú lo llamas al otro lado, que él te vea. Entonces voy a pedir ayuda aquí de mis compañeros a recortar un poquito el túnel para ver cómo hacemos. Listo, Sergio. Entonces yo me hago en este extremo. ¿Qué vas a hacer en este extremo? Lo vamos a hacer primero recto, que él vaya, quite ese miedo a entrar al túnel. Y no hay que premiarlo. Hay que premiarlo. Hay que premiarlo, claro. Eso es fundamental. Acuérdate que para él el premio puede ser una pelota, un juguete, comida o una caricia. Claro. Por ejemplo, para Maite, una caricia es fundamental cuando terminamos las pistas de agility. Sí. Es el premio mayor. O sea, ellos por complacernos saben todo. Entonces trae el perro. Sergio, ¿me recibes a Maite? ¿Dónde está el pequeño? ¿Quién? ¿Quieres intentar con Cocoa? Con la mía. Cocoa, ah, es con la tuya. Dios mío. No, es que es con la tuya. Los míos saben. Listo, vamos a intentar haces, con Cocoa. Y ahora haces con uno de los de nosotros. Perfecto. Vas a recorrer toda la pista. Entonces vamos a enseñarle llegó, a Cocoa. Llegó, ¿y Cocoa será que sí llegó. Va a ser capaz entonces, o va a ser como con el disco no, que no, ni no, lo lió? Vamos a ver, tú la llamas allá, yo la tengo acá y vamos a ver cómo le va Cocoa en el... Así le enseñamos primero. Listo, vamos, Cocoa. ¡Coco! ¡Ven! Ahí va, ahí va. ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ven! Y, ¡muy claro, bien! ¡Muy bien, bien! ¡Muy bien, muy bien! Bueno, esa es la reacción normal de Cocoa. Siempre sale brincando por todas partes. Cocoa, bueno, ahora Coco. Tú. Ven, ven. ¡Coco! Recíbela. Ven, cógela. Bueno, yo creería que Cocoa necesita clases. Listo, tenemos clases. Realmente te voy a necesitar entonces, a ti. Vamos a hacerlo con Maite. Tú vas a recorrer, te voy a mostrar, vamos a hacer un recorrido, que es lo que hacemos siempre en competencia. Sí. Le decimos túnel, salto, salto, y cuando llegue aquí le dices cruza. Listo. Simplemente es túnel, salto, salto, salto y cruza. Y cruza. No me tengo que meter así no, por tú todas te partes. Vas por este lado, no. No. Es el perro el que va a hacer, no eres tú. Ah, ok, ok. Entonces le dices cruza y le acompañas y luego otra vez túnel. Listo, listo. Listo, traigamos a Maite. Maite. Es Maite, pastor ganadero australiano. Bueno, aquí estamos esperando a Maite que ya viene para listo. Que hagamos la demostración. Y cuando termine, este va a ser el premio Maite. Le tira la pelota. La pelota, listo. Entonces muéstrasela. Maite. Vas a decir Maite. Dale, muéstrale. Maite. Maite, vamos. Mira. Maite. Túnel. Corre, vamos. Corre, pues, vamos, salto.
cruza, 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 cruza. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Súper! Vamos a repetirlo, pero hay que correr más. Listo. Listo. Bueno, dile pues, vamos. Maite, túnel. Túnel, 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 túnel. ¡Corre, túnel. Corre! ¡Salto, salto, salto! ¡Cruza, cruza, 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 cruza! ¡Maite, muy bien! ¡Muy bien! Lo haces muy bien, al menos ya estás entrenando para que Cocoa salga a pistas próximamente. A ver si algún día hace algo. Correcto. Cocoa. Yo quiero agregar algo sobre la agility. Claro. La mayoría de las razas, no importa si tienen pedigrí o no, la mayoría de los perros pueden practicar este deporte. Es un deporte, como decía Juan Camilo, para las personas y para los perros. Mira cómo estás tú haciendo media pistica, soy ya estás agitada, agotada. Claro. Entonces, aprovechamos, ellos son perros deportistas y como tal hay que prepararlos, hay que entrenarlos, hay que darles buena alimentación, tenerlos en la parte de salud muy bien, muy, muy controlados y todo. Entonces hay que, son completamente deportistas, hay que prepararlos como tal. Y nosotros cuando salimos a pista, nuestro compañero Juan Camilo, por ejemplo, ahora nos va a representar a Antioquia en el Mundial. Venga para acá. Venga para acá. Cuéntenos pues, ¿cómo así que para el Mundial? Ahí los dejo que les va a cantar. Ay, 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 ay. Sí, sí. Pues clasificamos al Mundial en Suecia. El Mundial va a ser en octubre, del 4 al 7 de octubre. Y estaremos representando a Colombia, pues como parte de la Selección Colombia de Agility. Estaremos compitiendo, representando al país, pues representando a Medellín. Y pues esperando pues que nos vaya lo mejor posible. Juan Camilo, yo pienso que, y me uno al tema de te queremos apoyar, conocer más de este mundial, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde nos enteramos para apoyarte y sentirnos orgullosos de ser colombianos y estar allá con ustedes? Claro que sí, buenísimo. Red social de nosotros dos, es más, nos pueden ver numeral Chuchita para el mundial, porque yo le digo de cariño Chuchita Haru, porque parece una chuchita. Entonces, numeral Chuchita para el Mundial y pueden encontrar como todo el montón de cosas que hemos compartido porque pues vamos a tener competencias, vamos a tener eventos, vamos a tener un montón de cositas. Entonces, numeral Chuchita para el Mundial, el Instagram nuestro es @jccastro70 y el club nuestro, que pues también ahí montamos todo, es Club Sociedad Canina, tanto en Instagram como en Facebook. Bueno, Juan Camilo, y como última demostración, haznos un truquito de esos que vas a llevar para el Mundial con Chuchita. Listo, perfecto. La idea es que esta jovencita, pues lo que vamos a hacer es agility, o sea, ella va a competir y a representarnos en agility, pero les voy a mostrar algunos de los truquitos bonitos que sabe esta jovencita. Listo, bueno, perfecto. Nos quedamos viendo esta súper demostración de quienes nos van a representar en el Mundial. Bueno, televidentes, vamos, vamos, vamos. Miren pues, Chuchita es toda una experta. Ya es una experta, se hizo la muerta. Valen, yo creo que todos queremos que nuestras mascotas hagan todos estos súper trucos. No, yo miren quiero... Eso. Ay, Dios mío, se esconde. No. Bueno, televidentes, y además mientras vamos viendo la demostración de Chuchita, quiero recordarles que hoy es miércoles, Valen. ¿Miércoles de qué? Famosos. Las mascotas de los famosos. Nos están esperando ahorita en el set una súper famosa que trae su mascota, que estoy seguro que también les va a encantar. Pero vean pues a Chuchita, yo estoy enamorada. Ay. Juan Camilo le dice habla y ella ladra. Bueno, Juan Camilo, ¿qué hizo especial a Chuchita? Yo quiero que nos cuentes. ¿Fueron estos trucos o tú qué? O sea, ¿cómo hizo Chuchita para llegar al Mundial, Juan Camilo? Ya. Tranquilo, ya dale, amárrala que yo te lo tengo. ¿La cojo aquí? Listo. A ver, esta jovencita, ahí donde la ven ustedes tan feíta, ustedes dirán, esa perrita parece una perrita criolla de cualquier parte, no sé, de Santa Elena o recogidita por ahí. Ahí donde la ven, esta jovencita tiene una raza muy particular, que se llama Pastor de los Pirineos. En Colombia solamente hay dos Pastores de los Pirineos. Está ella y hay otro ejemplar en Bogotá. Y en Sudamérica solamente hay ejemplares en Brasil y aquí en Colombia. Entonces ella es una perrita que ya por eso, solamente eso, es supremamente especial. ¿Qué es lo que pasa? Que los perros compiten en diferentes categorías. Compiten categoría small, categoría medium y categoría large. Los border collies y los pastores australianos, que fueron los que vimos ahora, compiten en la categoría large, que es la categoría más alta.
En esa categoría, los que normalmente mandan la parada son los Border Collies. Pero en la categoría Medium, que son perritos que son un poquito más bajitos como Haru, el perro que viene quedando campeón mundial es de esta raza, es pastor de los Pirineos. Entonces yo dije, yo quiero, porque la perrita que les estaba contando ahorita, que fue la primera que yo tuve, era una perrita medium. Y yo dije, yo quiero competir en esa categoría, quiero seguir compitiendo en esa categoría, entonces voy a comprarme o a conseguirme un perrito que sea de esa categoría. Y ahí fue donde me conseguí a Haru. Entonces empezamos a competir, empezamos a jugar y quedamos, para uno clasificar, tiene que estar entre los primeros 9 del ranking nacional. Y somos el único binomio antioqueño que clasificamos al mundial. Bueno, me encanta además aprender. Aquí en Colas y Bigotes todos los días aprendemos cosas nuevas y hoy conocimos una raza que no conocíamos. Pero recuerden, cualquier perrito puede participar, realizar estos deportes, no importa si es de raza, si es criollo, todos son aptos. Solamente hay que mirar esas características físicas que hagan que ellos se sientan cómodos y sobre todo que lo disfruten. Nos vamos a corte de comerciales, regresamos después con las mascotas de los famosos y además prepárate porque los viernes de julio disfruten en el mejor lugar con la mejor compañía y la mejor programación. Te esperamos en Viva Laureles. Ya regresamos. Luisa Raigosa, una mujer talentosa y llena de energía, eternamente enamorada del deporte y su mejor compañero es su mascota. Ella hoy nos asegura que los perros complementan las familias, así como Valentino complementó la de ella. Yo pienso que es como con el animal que más me he entendido, con el que más me transmite emociones, con el que más me ha despertado sentimientos, con el que más me siento acompañada. No sé, es como que hace parte como un miembro más de la familia. Los Jack Russell son perros muy temperamentales, trabajadores, audaces, curiosos y muy activos. Por eso, y aunque le costó un poco de trabajo a Luisa acomodarse la forma de ser de Valentino, él se convirtió en su gran aliado a la hora de hacer ejercicio. Así él también se ejercitaba y canalizaba toda su energía. Valentino fue un regalo. Al principio fue un desastre completamente. Nunca había considerado tener un Jack Russell, pero nos fuimos enamorando de él y nos dimos cuenta que es una raza maravillosa y muy inteligente. Entonces siempre me había inclinado por otro tipo de razas como los Bulldogs, pero Valentino se robó nuestro corazón. Sahara ama profundamente a Valentino y sostiene una hermosa relación con él. Pues es muy linda porque es un perro muy cariñoso, muy juguetón, es como mi hermanito pequeño. Sí. Gracias a la raza de Valentino, le permite a este peludito ser el compañero de trote de Luisa, donde además de acompañarla, le brinda seguridad. Valentino es mi compañero de trote todos los días, no, pero sí cada vez que salgo. Él es un perrito muy activo, tiene muchísima energía, inclusive cuando salgo con él a trotar, él siempre va adelante y hemos trotado 10, 12 kilómetros y tiene una energía impresionante. Hoy Luisa resalta la importancia de canalizar la energía de los peludos por su salud y felicidad. Y qué mejor deporte que el trote, donde pueden disfrutar juntos de esta actividad. Y yo la verdad hay veces que salgo sola y me arrepiento de no haberlo sacado muchas veces porque el piso está mojado, ha llovido, porque no lo quiero ensuciar. No lo saco por eso a veces, pero me hace demasiada falta, me siento cuidada, me siento protegida, él disfruta demasiado el paseo, él es súper agradecido cada vez que salimos a dar el paseo y bueno, pues de cierta forma también me cuida. Hoy la familia de Luisa nos resalta la importancia de incluir un peludo en nuestros hogares. Que aprovechen la experiencia porque es algo muy lindo, que ellos son unas personas como pues un ser humano más, solo que no pueden hablar. Pero no tienen que hablar porque les entendemos todos, o sea, ellos no necesitan hablar porque son demasiado expresivos y que son una compañía muy grande, ¿cierto, hija? Te enseñan, te da muchas lecciones porque son seres demasiado nobles. Bueno, y
después de ver esta hermosa nota y conocer más de lo que es la vida de Luis y Isaja junto a Valentino, ahora las tenemos aquí en el set. Gracias por aceptar esta invitación, por venir a acompañarnos. Buenos días, Luis. Buenos días, Valentina, Malo. Gracias por la invitación. Muy bienvenida aquí al programa. Bueno, Luisa, cuéntanos, ¿de dónde? Nos estaban contando en la nota que te encanta hacer deporte con Valentino. ¿Qué clase de deporte estás practicando tú con él ahora? O primero que todo, ¿de dónde sale la idea del nombre Valentino? ¿Por qué Valentino? Bueno, no sé, o sea, eso fue decisión tuya o no sé. En el momento como que pensamos un nombre y pensamos como que todos en el mismo fue Valentino, no sé, nos parecía como un nombre como lindo, como elegante, como para él, muy de la personalidad de él. ¿Por qué fue? ¿Por qué? Cuéntanos. Porque es que nosotros estábamos decidiendo el nombre y yo le quería poner como otro nombre, pero como ya teníamos el nombre de Romeo y nos pareció como, pues, como elegante, y con mi mamá me dijo que le pusiéramos otro así, como para no quedar muy... muy disparejo. Bueno, Isaja, pero cuéntanos tú. ¿Tú también haces deporte con él o solo la mamá? ¿Qué deporte hace la mamá con él para que ahorita ya nos cuente? Pues, no sé, mi mamá salió a trotar con él, pues, o sea, yo no hago deporte con él, pues, porque yo no me lo puedo llevar a bailar con él. Pero, pues, yo sí juego mucho con él y salgo a veces a jugar con él. Ah, bueno, Luis, ¿y qué deporte haces tú con él? ¿Sales solamente a trotar? Sí, salimos a trotar, él es mi compañero. ¿Y aguanta el trote? Aguanta 10, 12 kilómetros y con ganas de más. ¿Y 12 kilómetros, 10, cuánto, en tiempo real, cuánto es? 12 kilómetros como una hora y cuarto, hora y 20. Uh-huh. Bueno, pero con a ritmo de Luisa. No, me imagino. Pero no, yo no soy motico, no, yo voy muy suave, muy relajada, disfrutando el paseo, pero él siempre lleva él siempre va adelante, él tiene demasiada energía. Bueno, y definitivamente aquí en Colas y Bigotes siempre quisiéramos que el programa durara 2 horas. Ahí en la nota pudimos compartir más con ustedes. Además que yo espero que Isaja vuelva y tengamos más tiempo, porque nos entretuvimos mucho con ese disdog y esos perros allá haciendo show y no tuvimos tanto tiempo con ustedes. Mil gracias, Luis, y de todas maneras por haber venido y por compartir esa nota tan linda con nosotros. Claro que sí, gracias. Nos vemos todos los días de 9 a 10 de la mañana aquí en Colas y Bigotes. Y recuerden, sábados y domingos también nos pueden ver para que no se pierdan en ese especial con Isabel Sofía. ¡Nos vemos! ¡Chao!